Continuamos con este mega quilombo. Como he llegado antes que tú y me encantan los coches de lujo, Daryl ha aceptado darme una vueltita mientras tú llegabas. Les está mintiendo. Matt se gira hacia su hermano al instante. ¿La has invitado a la fiesta? Espera. Él te dijo que vinieras. Pero, ¿de qué conoces a mi hermano, para empezar? Es mi colega, ¿te vale? ¿Estás satisfecho? Ay, siento que yo le había dicho que era decoradora de interiores. ¿Por qué? Cruzo los brazos, miro hacia afuera, cruzo los brazos. Colega, ¿trabajas en Carter Corp? ¿No eras decoradora de interiores? ¿Pero qué estás diciendo, tío? Es mi compañera, trabajamos juntos. Joy se echa a reír ante esta situación más bien cómica, lo que hace que Matt y Daryl se paren en seco mirándole partirse de risa. Se calma poco a poco. En cuanto a mí, me echo a un lado y me muerdo los labios para no reírme yo también. Hay que decir que la risa de Joy es muy contagiosa. ¡La hostia! Me habéis animado la noche con vuestras tonterías, tíos. Vamos, nos relajamos, Daryl. Ya veo que por qué la has invitado, pero tú, Matt, necesito que me lo expliques. No lo entiendo muy bien. ¡Oh, my God! Me vuelvo en dirección a Matt después de haberme tranquilizado y le hago un gesto para que responda. Le he pedido que viniera porque tiene un problemón y creo que Daryl puede ayudarla. Al instante nos giramos todos hacia Daryl como si se tratara del mismísimo Mesías. Por su parte, él se desentiende levantando, poniendo manos arriba. No me miren así, yo no he hecho nada. Se tapa por la duda. Aparte de estar a punto de enviarla al depósito y jugar con ella, ¿quieres decir? Para, Matt, has mencionado un problema. ¿Qué tipo de problema? Miro a Daryl. ¿Qué más da, hostias? Abro los ojos, chocada. Ha hablado con un tono muy seco. Como si yo no fuera más que un detalle. Joy se gira hacia él, pasmado. Daryl, cierra el pico. Daryl ignora totalmente a su hermano y se dirige hacia mí. Le hago frente. Su mirada, en la que se mezclan fuego y hielo, me impresiona. Está claro que no es alguien fácil. Aún así, no me dejo impresionar y levanto la cabeza para hacerle frente. Te has reído de mí. Has querido aprovecharme de la situación, ¿no? Sí. Yo no me he reído de ti, Daryl. Solo he... Sí, claro. Has venido, has visto mi cochazo y te has dicho que yo era la víctima perfecta a la que podías meter doblada. Epa. O solo era para divertirte un poco. Para allá, Daryl. Te juro que... ¿Que qué? Que eres una pijita... calientapollas, que no tiene suficiente pasta para comprarse un pintauñas. Ah, no, tremendo. Daryl, para ya mismo con eso. Tú no te metas en esto. Esta fulana se creía que me la iba a dar. Le voy a enseñar que uno no se ríe de mí. Me enfrento a Daryl. Está bien, macho. ¿Estás enfadado? ¡Qué casualidad! ¡Yo también! Pongo mis dos dedos en su torso y le empujo sin miramientos hacia atrás. Sorprendido, Daryl da un paso atrás y se recupera antes de hacerme una mirada que yo calificaría de prudente. Ahora me vas a escuchar. No le das miedo a nadie aquí, ¿está claro? No vale la pena que andes jugando al machito frustrado. Maldita loca, yo no ando jugando, sí. Joder, macho, escucha lo que tenga que decirte de una vez. Nos vamos a tirar con esto la noche entera. Nos están esperando allá afuera, ¿vale? Daryl suspira soltando una palabrota y luego se aleja hasta la pared del fondo. Se apoya en ella para analizarme, sin dejar atrás su mirada en llamas. Entiendo que estés furioso, y tú también, Matt, pero no tenía intención de burlarme de nadie, de toda esta historia. Es solo que no tenía otra elección, de hecho. En otras circunstancias... Ya, en otras circunstancias.
Uno siempre tiene elección. Estoy de acuerdo, no hago ni caso. Sí, estoy de acuerdo. Vale, si ahora se ponen los dos hermanos contra mí, esto no tiene arreglo. Tienen razón, vale, no he hecho las cosas bien, pero no me culpen, mierda. Matt está diciendo la verdad, estoy de mierda hasta el cuello. En fin, yo no, sino alguien a quien quiero como a la niña de mis ojos. Oh, shit, quiero seguir, qué zarpado. ¿Ah, sí? ¿Quién está en la mierda entonces? ¿Tu chulo? ¿O tu menda que tienes 3 veces tu edad? ¿Pero qué estás forrado hasta el culo? Lo fulmino con la mirada. Intento permanecer tranquila. Intento conservar la calma. No merece la pena molestarse. Está enfadado. Y no dice más que tonterías. Se me hace un nudo en la garganta y respiro hondo antes de clavarle mi mirada empañada en lágrimas. ¡Mi hermanito! Es como si mi respuesta tuviera el efecto de una bomba. La mirada de Daryl ha cambiado súbitamente. Termina por dejar caer los brazos y apartarse de la pared. Luego le lanza una mirada ambigua a Matt, que asiente con pinta seria, antes de avanzar hasta el centro de la sala. Está bien, vamos, explícate. Le explico. Tomó aire antes de mirarle directamente a los ojos para explicarme. Mi hermano, Jason, no es un mal tipo, pero se deja llevar fácilmente por sus malas compañías. Vaya, vaya, eso me recuerda a alguien. ¿A ti no, Daryl? Daryl se gira hacia su hermano y le apunta con el dedo. Cierra la boca, Matt, Aria, continúa. La chusma de sus amigos le han gatusado para hacer una apuesta estúpida. Ha robado un coche y le han puesto las manos encima. ¿Un coche? ¿Qué coche? El coche de cierto tipo que posee un montón de casinos en la ciudad. No sé si ves de quién hablo, pero ahí no queda la cosa. Casinos. Espera un momento. No estarás hablando de... Eso es. ¿Lo pillas ahora? Muy bien. ¡Hostia puta! De cague, ¿eh? Tíos, para allá, déjala terminar. Retomo. Gracias, Joy. Como estaba diciendo, eso no es todo. El coche es una cosa, pero lo que había dentro es otra. Espera un momento, Miss Catástrofe. Has dicho que tu hermano ha robado un coche. ¿Por eso te interesa mi coche? Me quedo mirando a Daryl y suspiro largo y tendido antes de menear la cabeza a modo de respuesta. El problema no es el coche, es lo que había dentro. Jason se estrelló con él cuando se pusieron a perseguirle. Si estamos hablando de quien yo creo, es el caso. Entonces creo que he entendido tu problema, querida. Me siento aliviada de golpe. Parece que Daryl conoce este mundo, así que podrá ayudarme. Entonces, ¿sabes cómo ayudar a Jason? Yo no he dicho eso, guapita. ¿Entonces qué hago? ¿Dejo que ese tipo le corte el cuello a mi hermano sin hacer nada? Yo solo soy responsable de comunicación. Yo no sé cómo encontrar $500,000 en una semana. Te necesito. No me dejes tirada. Por favor, hazlo por tu hermano. Ay, Dios. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Reina en el salón un silencio de muerte mientras Daryl y yo nos miramos un buen rato. ¡No! De vez en cuando oigo algunos gritos del exterior que vienen a perturbar el ambiente plomizo que reina en la pieza. La fiesta no va a tardar en empezar. Me espero. Intento esperar sin decir nada, a la espera de que Daryl tome la palabra. Tengo la sensación de que mi vida está pendiente de sus labios y esa sensación me deja un sabor amargo en la boca. En realidad, la vida de Jason depende de la buena voluntad de este hombre que tengo enfrente. Me hubiera gustado que fuera diferente, pero es así. Entonces, Tato, ¿te decides o esperamos a que nos den las uvas? Daryl le lanza una mirada triste antes de volver hacia mí. Tengo 2 o 3 cosas que aclarar antes.
En serio, man, a mí me parece que está claro, te necesita. Y por lo que yo sé, tú puedes ayudarla. ¡Ayúdanos! Desafío a Daryl como... ¡Ah! Mira a Daryl por encima del hombro con una pizca de insolencia. Está claro que hay que pincharle para que por fin se digne reaccionar. De hecho, tienes miedo de perder la cara delante de tu colega y de tu hermano. ¿Es eso? ¿Te crees que te he engañado? Así que me las haces pagar así. Daryl me hace una mirada asqueada y aprieta los dientes. Seguro parece he dado en el clavo. ¡No! ¡La puta madre! Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Choice.